100 palabras de Magda Bastida. Por fin la era trumpista terminó y Biden llega a la Casa Blanca para limpiar el desastre de un mandato marcado por la polarización, la negligencia y el racismo. Y pese a que México no será la preocupación central de su política exterior, requiere atención por ser el vecino que comparte más de 3.000 kilómetros en su frontera sur, por la presencia de 38 millones de mexicanos en su territorio y por ser uno de los principales socios comerciales. Solo esperemos que eso pese más que los desaires de nuestro presidente, el recién llegado, porque el viaje a Washington para apoyar a Trump, la felicitación de último minuto, la falta de condena al asalto al Capitolio, la indignación por el destierro de Trump de las redes sociales y la oferta de asilo a Julian Assange son cosas que no pasan desapercibidas, y menos las acusaciones a la DEA por lo de Cienfuegos. Nuestro presidente puso así por delante sus estrategias políticas, usando la política exterior para fortalecer la interior. Hoy la prioridad debe ser preponderar el bienestar de México.